señores, lo que nunca se había visto, para que los funcionarios hagan su declaración jurada de bienes. Están ahora creando una comisión y esa comisión se va a encargar de que esos funcionarios que no hayan hecho su declaración jurada de bienes no sean incluidos en la nómina, que no cobren. Usted verá gente buscando la fórmula de ponerse al día. El presidente Abinader creó, mediante un decreto, una comisión especial con el fin de velar que los funcionarios cumplan con la obligación de presentar sus declaraciones juradas de bienes y excluir de la nómina a quienes no cumplan con este requerimiento. Se instruye a la Contraloría General de la República a no autorizar la inclusión en nómina pública de los funcionarios del Poder Ejecutivo que no hayan cumplido con el requisito de presentar su correspondiente declaración jurada de patrimonio, dice el decreto que emitió el presidente de la República. La misma, la comisión, tiene de nombre Comisión para el Cumplimiento de Declaraciones Juradas de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos, de acuerdo con el orden presidencial número 344-22. Asimismo, en el decreto se especifica que la comisión será integrada por los titulares de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental, quien la dirigirá, el del Ministerio de Administración Pública, de Relaciones Exteriores, Contraloría General y Consultoría Jurídica. Esto significa que en la actualidad este grupo está conformado, o sea, la comisión, por Milagros Ortiz Bosch, quien la preside, Darío Castillo Lugo, Roberto Álvarez, Catalino Correa y Antoliano Peralta Romero. Entre las funciones de la comisión está facilitar a la Cámara de Cuentas la información necesaria para el cumplimiento de la Ley 311-14 que instituye el Sistema Nacional Autorizado y Uniformado y Uniforme de Declaración Jurada de Patrimonio de los Funcionarios y Servidores Públicos. También deben recomendar al Presidente de la República la aplicación de las sanciones previstas por la ley contra los que violan la obligación de presentar declaraciones juradas de patrimonio, así como cualquier otra atribución que le confiera al mandatario. Ya la comisión ha hecho sugerencias al presidente con Ortiz Bosch, revelando a mediados del pasado mes de agosto que solicitó al Poder Ejecutivo la cancelación de 7 funcionarios del gobierno que forman parte de un total de 41 que no han presentado su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas. Asimismo, la funcionaria explicó que en abril había 44 funcionarios pendientes de presentar su declaración patrimonial conforme a la ley 311-14, 3 de los cuales correspondían al Poder Judicial. También había una diputada y 2 funcionarios de estos que entregaron sus declaraciones el jueves pasado y por esto están en proceso. No obstante, indicó que 15 completaron sus declaraciones, pero 13 prefirieron renunciar para no presentar sus declaraciones juradas.
Así está la cosa, señores. Aquí hay gente que ha conseguido tanto dinero que no se sabe cómo lo consiguió, que mejor prefieren no tener puesto en el gobierno para no tener que hacer una declaración jurada de bienes. Así es la cosa. Aquí hay muchos, muchos que se han hecho supermillonarios haciendo cosas indebidas. Seguimos con más.